Vamos por fin a hacer la presentación del libro Los Edictos de Fe del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España. Este libro tiene una historia bastante larga, bastante conflictiva, no solo porque el estudio, la recopilación y todo lo demás lo hicimos John y su servidor, que de por sí eso ya es conflictivo, sino todas las penurias que pasamos en el Archivo General de la Nación a partir de una postura, y lo tengo que decir, una postura completamente contraria a lo que los archivos son o la naturaleza de los archivos son, que fue que nos negaron prácticamente la reproducción de unos documentos después de un proyecto. Este corpus inquisitorial forma parte de un proyecto que se dio en la UNAM hace aproximadamente 3 años, que se llamó la creación de un Corpus Juris Inquisitionis en América, y que lo que se pretendía hacer en ese proyecto era sacar, entre otras cosas, una publicación que hablara sobre la aplicación de la justicia en la Nueva España, de la justicia inquisitorial en la Nueva España, a partir de los diversos procesos que hubo, sobre todo en el siglo XVIII. El proceso inició con la toma de fotografías digitales de los volúmenes que incluían un documento del siglo XVIII. ¿Por qué se decidió tomar fotografías de todo el volumen y no del proceso? Como ustedes saben, la encuadernación de los volúmenes a veces no es totalmente fidedigna, y más adelante de los mismos procesos hay continuación o bien de ese proceso o otros expedientes que tienen que ver con el proceso mismo, y decidimos fotografiar. Este proceso de digitalización, que para nada pretendía ser de mutuo propio, sino que en algún momento íbamos a subir a una plataforma virtual todas las fotografías sacadas del archivo o incluso donárselas al mismo Archivo General de la Nación, provocó cierta perspicacia con la directora actual, que todavía no termina en diciembre, gracias al nuevo régimen y a este proceso de regeneración, que ahí sí estamos de acuerdo. Y esta señora lo que nos impidió fue seguir haciendo esto de manera gratuita, y quería cobrarle a la UNAM la toma de fotografías, no solo que no lo iban a hacer el personal del archivo, sino que nuestros becarios iban a hacer las tomas de fotografía, pero nos querían cobrar por toma fotográfica. Esto implicaba deberle al archivo más de 1,200,000 pesos, que obviamente pues el instituto, no porque no los pueda pagar en este momento, pero era una cosa ilógica pensar que si es un patrimonio cultural, tengamos que pagar por él, y además por un trabajo que no iba a ser el personal del archivo. Entramos en diferentes discusiones. Afortunadamente habíamos hecho una reproducción de los volúmenes de edictos, porque ya teníamos, esta era la primera publicación que iba a salir después, antes de del libro de la aplicación de la justicia, que por cierto todavía lo tenemos en el tintero, que ahora ya en vez de aplicación de la justicia se llamó Atlas de la Inquisición de la Nueva España, que estamos en ese proyecto metidos otra vez, como otros 4 años se va a tardar, pero esperemos que salga más pronto. Y bueno, esa es la ruta que siguió esta desafortunada publicación. A pesar de la negación, a pesar de todo, pues decidimos sacarla. Primero iba a ser una versión impresa, por lo romántico y lo bonito que puede ser la publicación del edicto en el tamaño real del edicto, pero desafortunadamente también pues el presupuesto de la edición impresa nos aumentó muchísimo, y para no querer que se retrasara más, les digo, ya tenía 4 años, bueno, 3, iba para el cuarto, decidimos sacarla en edición de disco compacto, con un pequeño reproducción del libro, del estudio introductorio y de
de lo que no son los edictos propiamente dicho, para que pudieran ustedes tener las imágenes tan trabajadas en el máxima calidad digital, para que la foto se pueda ampliar, todo lo que se tenga que ampliar para que puedan leer los edictos, porque no todos son impresos, hay muchos manuscritos. En muy mal estado de conservación, por cierto. Y bueno, la ardua labor del doctor Chuchiak, ya poniéndose un poco más serios, pues fue esa separación de los edictos que ya les hablará él. Y pues adelante, John. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Fue un trabajo muy interesante, pero también complejo. La calidad de las imágenes, bueno, de los originales, especialmente los de manuscrito, muy mal conservados. Van a notar que algunos edictos publicados también son comidos de polilla, hay secciones que se mojaron, pero tratamos de mejorar cada imagen lo máximo posible, sin perder firmas, anotaciones marginales, que a veces se perdían en las reproducciones en puro digital, forma digital. Sacamos algunos contrastes para que se pueda apreciar mejor todo que se contiene cada edicto. Y hay algunos que tienen anotaciones de los inquisidores, de los secretarios, otros que tienen certificaciones de lectura, de edictos en ciertas partes, de ciertas comisarías. Pero debo explicar brevemente qué es lo que hicimos en este libro y qué tipo de documentación se van a encontrar acá. Sabemos todos aquí, ya somos todos expertos. Yo preparé por un grupo más bien de estudiantes. No tengo que ni explicar. Puedo cortar esa presentación a 5 minutos, porque tenemos todos expertos aquí. Esos edictos publicados por los inquisidores pueden ser de dos tipos, los específicos o los particulares y los generales. Se encuentran una gran variedad de esos dos tipos en el corpus que es el ramo de edictos de fe de la Inquisición en México. Al llegar la imprenta en la Nueva España, no llegó muy temprano, pero no fue utilizado hasta el 1580 por la Inquisición. Una década estaban escribiendo más bien manuscrito. La producción de esos edictos y su divulgación en todos los rincones de la jurisdicción del Tribunal de México se hacía más fácil. Lo que preservamos en esa colección no son solo las copias de los edictos que el mismo tribunal guardaba, también algunos vienen y provienen de comisarios que regresaron después, no sé cómo reintegraron en el Archivo Nacional, pero son algunos de Chiapas, de Yucatán, con anotaciones de los comisarios y certificaciones de su lectura en cada iglesia principal en estas zonas. En estos eventos del sermón que daban, en lectura, y las lecturas es muy importante, lo que encuentran en el breve estudio es acercamiento de cómo se promulgaban, cómo se leían esos edictos de fe, un breve estudio. En manera en que tenían que hacer la lectura, la publicación de los edictos, y cuánto tiempo tardaban para que un edicto se expedía en el tribunal y llegaba a las comisarías más distantes, de Nicaragua, de Guatemala. Pasaba a veces años para que llegaba la lectura de un edicto tal cual. Tardaba mucho en llegar a las comisarías. Los edictos eran leídos, como sabemos bien, por los comisarios de Santo Oficio en los distritos, y después de ser leídos se daba un periodo de gracia para denuncias, para que se delataran a sí mismo o a otros. Y se puede trazar mucho del trabajo del tribunal y los auge en denuncias con las lecturas. Hay ciertas lecturas que tú puedes trazar, por ejemplo, la lectura en contra del peyote y de otras hierbas como el puyo mate. Eso me fascina. Porque se traza muy bien cuando hay la lectura y cuando empiezan a haber denuncias. Y se puede ver por la fecha de la lectura cuando van a entrar denuncias de varias comisarías lejanas de la Ciudad de México. Usualmente adentro de 2 o 3 semanas vienen 20, 30 denuncias por magia, brujería, curanderas utilizando peyote. Y sale justamente vinculado con la lectura de estos edictos particulares, que el mismo Tribunal de México emitió bastantes a través de todo el siglo XVII y hasta el XVIII. Desde el siglo XVI se estipuló que su lectura fuera como mínimo cada año.
en el periodo de cuaresma. Tiene que ser una vez por lo menos al año. Y si vemos toda la distancia, las comisarías individuales que existen en la región del Tribunal del Santo Oficio y su distancia del sede, estamos hablando de casi, si incluye Filipinas y todas las zonas periferias, estás hablando de 5,000 millones de kilómetros cuadrados. Mucha distancia por un tribunal. Un ejemplo en particular, un edicto general de fe hecho por los inquisidores de la Nueva España, Alonso Hernández de Bonilla y don Santos García, el 4 de marzo de 1582 se emitió. Luego se publicó y se mandó, pero tardó casi un año para que ese mismo edicto se leyera en Guatemala. La llegada de ese edicto tardó casi un año. Su lectura fue un año y 5 días después de la emisión de este edicto de fe. Y eso es muy típico, que tarda más de un año para que estos edictos llegaran. La división de la obra que van a apreciar en el DVD está en forma digital en el DVD y el estudio preliminar está en el librito chiquito. Y eso era un compromiso entre nosotros, porque yo soy a lo antiguo, yo quiero tocar algo en mi mano, no quiero solo ver cosas digitales. Entonces tuvimos que buscar una manera de hacer un librito que realmente se podía consultar físicamente y tener acceso del libro completo, los 725 páginas. La división de obra empieza en sus contenidos y se divide en partes. La primera parte son incluidos todos los edictos generales de fe, manuscritos y publicados. La segunda parte son los edictos particulares de fe. Esas son las subdivisiones grandes. Parte 3, edictos sobre libros prohibidos, que son un tipo de edicto particular, pero se separaba porque son cantidad vasta, son bastantes. Y cuarto, una pequeña sección de edictos citatorios, que son muy raros. Hay solo 4 ejemplares que han sobrevivido en este ramo de documentación. Había muchos más, algunos están en procesos incluidos, pero sí. Pero esos no hemos separado todavía, esas futuras publicaciones, más con edictos particulares de fe que son de colecciones privadas. Ese es otro volumen que estamos pensando hacer. Mira, la introducción cubre todo lo que estamos hablando, el desarrollo histórico de los edictos de fe y los tipos de los edictos inquisitoriales proclamados en la Nueva España, la proclamación en sí y las ceremonias que de la lectura fueron asociados a los edictos generales en particular, en la Ciudad de México y cómo se difiere con las lecturas de los comisarios, las disputas jurisdiccionales y las competencias relativas a la lectura pública del edicto de fe. Hay muchas competencias por preeminencia, protocolo, quién se sentó dónde y quién hizo caras a los comisarios. Fascinante esas competencias. Luego la publicación de los edictos en las provincias y las comisarías inquisitoriales distantes de la Ciudad de México y qué realidad tuvieron y qué impacto esos edictos en las regiones de las comisarías. El final del periodo de gracia, lo que se llama en Europa, en la publicación de edictos del anatema y finalmente una manera de breve conclusión, la importancia de los edictos para el estudio de la Inquisición novohispana y para la generación de trabajo por el tribunal. Cómo se impactó en las denuncias. Cada libro tiene un DVD que puedes manipular, aumentar las imágenes de esos edictos. Y la colección tiene ambos tipos de edictos de fe que existen en el archivo. Los publicados, impresos, y los edictos manuscritos. Y algunos edictos son manuscritos, copias, hechos por comisarios de edictos publicados. Y algunos de esos nos han llegado. Son en el mano del comisario. Hay 2 ejemplares, uno de Chiapas y otro de Guadalajara, creo. Son muy interesantes. Cada edicto está publicado con citas de referencia. Por ejemplo, edicto 1, el edicto general de fe, hecho por el inquisidor don Pedro Moya de Contreras, el primer inquisidor. Habla no solo de él, pero habla quién es el secretario de ese momento. Y cada edicto se enumera con páginas. Si son 3 folios, es 1.1, 1.2, 1.3. Ahora, esta información no necesariamente está en el edicto, ¿eh? O sea, es parte de nuestra investigación también, claro, de adivinar en el contexto del edicto en sí mismo.
y trazar quiénes son. Algunos no son firmados. ¿Quiénes eran los inquisidores? Y algunos no supimos. Sí, a veces es muy difícil, que no se sabe todo los funcionarios. Y abajo tiene la cita o referencia de dónde proviene. Eso no es una compilación de los edictos volumen 1 a 5 en orden como se encuentra. No. Están reorganizados por temas, temáticas, particulares, generales. Pero preservamos todo tipo de foliación. Es un caos la foliación en estos legajos. Si lo han consultado, conozco muy bien que hay tres o cuatro tipos de foliación. Tratamos de respetar todos para que en el futuro alguien puede ir al mismo volumen y trazarlo. Eso no fue muy difícil. Eso fue la parte, un año para hacer eso casi. Ejemplos son edicto número 8 y completamente. Hasta se ve que estaban muy maltratados, manchados. Había que manipularlo y no son las mejores imágenes porque los originales no son de todo muy legibles. Y en este edicto hay 9. Visualmente no se podía percibir las firmas. La tinta era tan borrada que tenían que manipular para poder ver las firmas en ese edicto. Ese es un ejemplo de cómo se tenía que trabajar con las imágenes. Y porque no es una imagen exacta, tampoco había el derecho de la GN. Entonces, no hay ni base legal para hacer procesos. Además, nuestro formador estaba en Alemania. Entonces, es como una triangulación muy rara, México, Estados Unidos, Alemania. Sí, el señor que nos ayudó con todas las imágenes de sacar lo más legible. Mira, la primera parte está dividida en dos secciones. La primera sección son los edictos generales de fe que se han preservado. No son todos. Sabemos que había muchos más. Pero los que quedan de 1571 a 1782. La sección número 2 son edictos de gracia, algunos, y edictos de anatema. De 1652 a 1726. Esas son las dos secciones en que se divide la primera parte. Es una parte relativamente chica comparado con los particulares y los libros, ¿verdad? El parte 2 tiene 8 subsecciones y esas divisiones vienen con la lógica del contenido de los edictos y de la manera y el intento de los inquisidores en emitir esos edictos particulares. Sección 1 es sobre la herejía en general y su absolución. Y esos datan de 1577 a 1759. Sección 2 son edictos particulares en contra de varios tipos de herejía, lo de peyote, de astrología, de varios tipos de brujería, de muchas cosas al azar, fornicación. Este primer edicto sobre decir que la fornicación no era pecado. Sección 3 es sobre los procedimientos, procesos y funcionarios del Santo Oficio. Son edictos particulares que hablan sobre el proceso de inquisitorial, cómo hacer los procesos, qué tipo de testigos. Y son edictos que son informativos, pero también son parte de la normativa. Sección 4, sobre el sacramento de la confesión. Y ese es el experto aquí en solicitación. Y eso empiezan lo que sí había en el siglo XVII, pero no se preserva ninguna de estos edictos, de 1707 a 1783. Sección 15 es edictos particulares sobre retratos, pinturas, grabados o estampas. Y son varias, de 1726 a 1768. Sección 6 sobre bailes, máscaras y prohibición de varias costumbres, que son fascinantes. Esta es una serie muy interesante. Sección 7, infidencias, desacatos, usurpación de jurisdicciones en contra del Santo Oficio. Y son edictos particulares desde 1647 y la última es 1816. Y la última sección son edictos sobre bulas papales. A veces solo es sobre edicto para anunciar una bula, publicado después. La sección tercera es la parte más grande. Los edictos sobre libros prohibidos. Se divide en varias secciones igual. Hay secciones que son meramente informativos, instrucciones y edictos sobre el proceso de expurgar, confiscar y leer libros prohibidos. Son de 1583 a 1782.
Sección 2 tiene los edictos de fe particulares sobre la prohibición de papeles y manuscritos específicos. Un edicto, un manuscrito o un libro. Sección 3, edictos de fe particulares sobre prohibición de impresos sediciosos, que se separan porque hay algunos que son solo sobre impresiones sediciosas. Y el último, edictos de fe particulares sobre listas de libros. Mayormente estas fechan en piezas del 17, por lo mayor son de 1750 hasta 1816. Y esos son fascinantes porque son listas enormes, 43 libros. Se encuentran hasta The Rise and Fall of the Roman Empire of Gibbon, hasta los de Voltaire, de todo. Y esos son todos en una otra subsección. Y la final, solo hay 4 edictos citatorios que se encuentran en este ramo de edictos de Inquisición. Esos son edictos citatorios de todos los eclesiásticos, los primeros años de la instalación del tribunal de la ciudad de León, avisando que hay un prófugo y que tienen que entregarlo. Y le citan a todos por obligación clerical que lo denuncia. Hay un edicto citatorio a los oficiales reales de Puerto de Veracruz para que se entreguen los despachos y correo confiscado del Santo Oficio, que alguien le quitó del comisario su correo. Hay un edicto citatorio para la aprehensión del famoso irlandés Guillén de Lombardo, William Lampart, en 1650, cuando se escapó de las cárceles. Y hay un edicto citatorio para la aprehensión y prisión de un Lorenzo de Otolora Carvajal, un esclavo mulato. Muchos de esos tipos de edictos deben haber existido, pero se quedan bien poquitos en la documentación. En el ramo hay esos 4, hay varios. El libro contiene una bibliografía extensa al final y también algo útil es un glosario de términos utilizados en los edictos de fe en la Inquisición mexicana, en la Nueva España, que son útiles para muchachos, estudiantes, que a lo mejor son cosas esotéricos, tipos de magia y brujería, que hoy día no sé, solo la magia sexual se practica, ¿no? Y con eso ya, esa es la presentación del libro. Bueno, el libro además trae un bonus, o sea, si ven ustedes es un DVD con su disco, pero hay esta hojita que se nos ocurrió de detalle, porque todos hemos querido tener un edicto en nuestras casas. Entonces, para que no se roben ningún edicto, incluimos nada más y nada menos que el edicto de fundación del Santo Oficio. El pilón, como dicen en México. Es de Gregorio. ¿No? Entonces, viene gratis en el DVD. Hoy por ser la presentación, pues lo van a rebajar de su precio normal, que es de 500 pesos, ahora cuesta 250, solo para nuestros invitados que están aquí, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que lo vean, lo analicen, quejas y sugerencias al señor, críticas también, yo solo soy un mensajero. No sé si tengan alguna pregunta específica o algo, adelante. Pero del general, exacto. Y mayor parte de esas divisiones vienen de este reconocimiento de los listados. Sí hay mucho, porque la Nueva España también es bastante. El formato de los edictos. Claro, también. Los edictos para ser pegados y los edictos para ser leídos. Leídos, exacto. Que además tenían que regresar los comisarios al Santo Oficio, el que leían, no el que pegaban. El que pegaban, bueno, estaba prohibido quitarlo y usaba de herejía, etcétera, pero
el que leían, había que regresarlo. Uh-huh. O sea, que la vida útil de un edicto es grande. Y lo vemos también aquí con los edictos que les falta un pedazo, que están por también el trajín de ir y venir y de ir y venir, ¿no? Y son bien manchadas porque vienen de barco de algunas zonas, ¿no? Son dañados, son cargados. Sí. Lo que ven ahí está. Lo que ven ahí como gris es como el salvamento que hicimos del daño que tiene el documento, de que ya no se puede leer, ¿no? Entonces lo pusimos en tono gris para que pudiera leerse más. Sí, el alemán que ayudó. El alemán. Rescató cosas ilegibles de las imágenes originales. Que también debemos de confesar que como ya no hubo manera de hacer una segunda sesión fotográfica, nos tuvimos que quedar con los masters que habíamos sacado la primera vez. Y la primera vez la mayoría de las fotografías no fue pensada en su edición, sino que fue pensada en su lectura. Entonces ese máster tiene, por ejemplo, de muchas imágenes, pues tres partes. Cortados a propósito de lectura del documento, sobre todo que hay unos edictos de este tamaño. Y el diseñador tenía que remontarlos, ¿no?, con perfección para que no se vean las rupturas. Fue complicado. O sea, hay unas sábanas de este tamaño. Bueno, toallas. No, así, literalmente. Entonces, de hecho, al momento de la toma, no salía completo. Entonces, necesitábamos, aparte de un aparato específico que ya no hubo manera de convencer al Archivo General de la Nación para ese rescate, que al final íbamos a hacer eso, un rescate y una difusión mediante este medio, por lo menos. Y claro, obviamente, una vez que se cubra el requisito de publicación, pues necesariamente terminará en los acervos de la Biblioteca Jurídica Virtual. Ese sube. Para el alcance de todos, ¿no? ¿Y el libro? Como en unos 10 años. Sí. Es 2, ¿no? ¿Cuánto es? No sé. O sea, tampoco hicimos muchos, tiramos varios, no. Solo son 500 ejemplares de esta edición en DVD. John está terco en que hagamos una edición impresa más completa, y que por eso les digo, con amigos de Banamex, que va a estar inalcanzable la obra, pero así la quiere el señor. Y bueno, vamos a ver si una segunda edición, si contemplamos, afortunadamente decíamos hay cambio en la dirección del Archivo General de la Nación, si contemplamos los que están insertos en los procesos. Exacto, son muchos. Y, o sea, eso ya es un trabajo inmenso de vagar por 2.500 expedientes, a ver cuál nos da un documento y cuál no, y agregarlas de las colecciones particulares que hice yo. Pero además hay un acervo de edictos en el Archivo Diocesano de Catedral. Yo los vi cuando estaba trabajando. Entonces, algunos son del arzobispado. Algunos son del arzobispado, del Tribunal General de Indios también hay, pero hay otros que son de Inquisición, ¿no? Y que también sería conveniente rescatarlos para tener una colección más completa. Lo comentaba con Gabriel Torres Puga en un congreso que nos vimos en Argentina. Dice, ojalá no les falte ninguno. Le digo, no, güey, nos van a faltar. Sí, centenares. Nos van a faltar mucho. Pero bueno, estos son todos los que están en el ramo edictos de los cinco volúmenes, gracias, Carlos, de los cinco volúmenes del Archivo General de la Nación. ¿Aquí? ¿Ahorita, mañana, pasado, toda la semana? Aquí está la venta irrestricta, a mitad de precio además. ¿No? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Empresas o manuscritos? ¿O los dos? No, manuscritos. ¿Piensas publicarlos? Modestamente, Juan Carlos, ¿vas a publicarlos? Es nuestro intento de la obra que presentaste hace rato. Es nuestro intento modesto de la obra esta de recopilación. Serie de edictos de Inquisición de todos.
Sí, pero estás loco. Sí, estás loco, Juan. Eso nos va a llevar 20 años. Pero no, si ella tiene compilado, ella tiene su edición. Entonces, son 725 páginas, nada más para que le echen cuenta de cuántos edictos son. Y quitamos los repetidos, obviamente, pero además, sí, no además faltó decirles que hay unos en inglés. Ajá. En el idioma inglés, pues, o sea, raro, pero sí. ¿Y en inglés? ¿Y otros en latín? Latín, bastantes. No sé por qué los tradujeron al inglés, pero están al inglés. Hay algunos en inglés y algunos son manuales para convertir los marineros ingleses. No sé si con tendencia de ir hacia Inglaterra o no sé por qué en inglés, pues los paisanos aquí del señor todavía no pintaban ahí, ¿no? Entonces, no sé, pero están en inglés. Está interesante. Y hay varios, son cuadernillos que son varios, del orden de procesar y de esto en inglés. Yo creo que había una idea de ir a conquistar Bretaña. No, algunos de esos mandaron a Luisiana. Luisiana. En Luisiana sí se habla inglés, ¿cierto? Sí. Luisiana y Alta Luisiana, que incluye Missouri, Arkansas. O sea, porque en portugués no hay. No. No, ¿verdad? Ninguno. Que podría ser como más lógico por América, pues, ¿no? No, pero no hay ninguno. Pero no hay ninguno en portugués.